Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Pampero TV. Como todos los días, desde Trenquelauquen para todo el país, estos son nuestros títulos para hoy. Operadores registrados. A partir de hoy solo podrán operar en el mercado de granos quienes tengan su matrícula vigente en el registro único de la cadena agroalimentaria RUCA. Más carne de ave. Continúa aumentando la producción y el consumo en la Argentina de la mano de más tecnología y mayor sanidad. Actividad pesquera récord. El sector genera exportaciones por más de 1.500 millones de dólares y crecen los envíos de calamar, langostino y merluza a China. Y además hoy en esta mañana de Pampero TV también vamos a estar hablando sobre este tema. El dispositivo de diagnóstico es justamente un aparato, un sistema de detección basado en nanotecnología, es decir, en su composición tiene nanotecnología, para la detección de enfermedades de interés agropecuario. Es un dispositivo portátil con la idea justamente que realice la detección a campo, al pie del animal. Y tuvimos un fin de semana con un buen clima, pero vamos a ver ahora cuál es la temperatura actual aquí en la ciudad de Trenquelauquen. 19 grados, un décimo la temperatura en este momento, una sensación térmica de 19 grados aquí en Trenquelauquen. Cielo despejado, humedad del 91%, presión 998.9 hectopascales, viento noreste a 11 kilómetros por hora con ráfagas de 20 kilómetros por hora. La actividad pesquera en Argentina genera ventas externas por más de 1.500 millones de dólares y los destinos principales son China, Japón, Estados Unidos y Brasil, entre otros. La pesca argentina continúa ganando terreno en los mercados internacionales. En 2013 se exportó por un récord de 1.500 millones de dólares. En los primeros 10 meses de 2014, el sector continuó viento en popa, generando casi 30 millones de dólares más que en igual periodo de 2013. Según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, las exportaciones registradas en 2013 hasta julio fueron cercanas a los 750 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2014 se concretaron ventas externas por 779 millones de dólares, lo que significa un incremento de casi 4%. Las exportaciones totales, en tanto, crecieron un 3% respecto del año pasado. Hasta octubre de 2014, esta industria acumuló un ingreso de divisas de 1.419 millones de dólares, un 6% más respecto al acumulado hasta octubre de 2013, debido a la suba del precio internacional del langostino, que es la especie más exportada. Según el Ministerio de Agricultura, los principales destinos en dólares son España, con el 28%, Japón, con el 10%, y China, con el 9%. Seguidos por Italia, Brasil, Estados Unidos y Francia. El año pasado, China incrementó sus compras en alrededor de un 30% y el sudeste asiático subió la demanda. A estos destinos se exporta calamar, langostino, merluza e incluso aleta de raya. A la par del boom exportador, el consumo interno también crece. El año pasado fue de 9 kilos 700 gramos por habitante contra 9 kilos en 2013 y 6 kilos 800 gramos en 2012. El sector genera alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país. Argentina participa en más del 1% de la producción mundial de pescados y cuenta con 1.020 buques con permisos nacionales y provinciales operando en el mar argentino y un total de desembarques acumulados de casi 772.000 toneladas durante 2014. Como todas las mañanas, contamos con el ingreso a Liniers. Entraron 2.775 bovinos que llegaron en 71 camiones. Y en los últimos datos disponibles en el mercado de Liniers, entraron 251 bovinos en el consumo definido. Estos son los precios corrientes. Novillitos de 16 a 19 pesos con 50 centavos el kilo. Vaquillonas de 15 a 18. Terneros de 17 a 20 con 50. Vacas buenas de 7 a 13 pesos con 50 centavos el kilo. Toros buenos hasta 11 pesos el kilo. Y en un análisis durante la semana pasada, marcada por los feriados de Año Nuevo, insuficientes arribos y una demanda con necesidades de compra generaron ventas ágiles con valores sostenidos a lo largo de todas las rondas de operaciones. Ante la necesidad de cumplir con los inmediatos compromisos de faena, Liniers se mostró firme a lo largo de todas las operatorias. El lunes, los novillos y las vacas de consumo subieron 10 centavos. La hacienda liviana de consumo entre 20 y 40 centavos y los toros 20 centavos. La tendencia se mantuvo el martes. Los distintos compradores que bajaron a las pasarelas
para realizar sus compras, dejaron un mercado muy firme para novillitos, vaquillonas y terneros que lograron subas de 30 y 50 centavos por kilo. Tanto el miércoles como el viernes hubo muy bajos ingresos y los pocos negocios se ajustaron a clase, calidad y estado de los conjuntos ofrecidos. En la última década, el consumo de carne aviar aumentó un 126%. Y ahora, desde INTA nos dan pautas para aplicar tecnología y mantener la sanidad en los galpones de cría. Dentro de la avicultura formal conviven la actividad industrial intensiva y la producción familiar de pequeños productores. El INTA, mediante transferencias de tecnología, desarrollo de proyectos y asistencia técnica, acompaña a la avicultura en su forma integral. En primer lugar, cumplir con las vacunaciones que son orientadas por SENASA, que son evaluadas y que son seguidas por SENASA, como ser MAREC, Newcastle, Gumboro, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis y algunas otras más. Acá hay, bueno, algunos puntos para que tengan en cuenta para prevenir ciertas enfermedades. Nunca mezclar aves de la misma edad en el mismo galpón de crianza, en el mismo ambiente. Después, siempre tratar de proveerle agua de calidad, fresca, potable y limpia en los implementos adecuados, a una altura entre el ojo y el buche del animal. Proporcionar siempre una densidad adecuada al galpón de animales por metro cuadrado. Esta es, en animales de postura, no más de 5 por metro cuadrado, y en animales de cría para carne, dentro de la producción familiar básicamente, son no más de 7 por metro cuadrado. Y en, bueno, aves de crianza industrial, 10, 11, hasta 12. Mantener siempre bien ventilado el galpón. Es muy importante el manejo de las cortinas, las corrientes de aire dentro del galpón. Permitir el acceso de sol por la mañana, básicamente, que tiene un montón de propiedades antimicrobianas y antiparasitarias. El control de plagas es fundamental, tanto moscas como roedores. Es muy importante para la diseminación de las enfermedades. Ofrecer una buena cantidad y profundidad a la cama. Esto es muy importante porque da bastante bienestar al animal estar seco, ¿tá?, y que las costras que se van formando se vayan retirando a medida que se vayan produciendo, y controlar bien la humedad de los implementos. Las autoridades japonesas confirmaron el sacrificio de 37.000 pollos en una granja tras detectar la presencia de gripe aviar, y este sería el tercer brote en ese país desde diciembre pasado. Ahora, mientras compartimos un rico desayuno y ya amaneció en nuestro país, nosotros continuamos junto a ustedes con más actualidad. La nanotecnología está llegando al campo y en el futuro se podrán diagnosticar enfermedades sin la necesidad de trasladar muestras al laboratorio. Bueno, el dispositivo de diagnóstico es justamente un aparato, un sistema de detección basado en nanotecnología, es decir, en su composición tiene nanotecnología, para la detección de enfermedades de interés agropecuario. Es un dispositivo portátil con la idea justamente que realice la detección a campo, al pie del animal. La ventaja de este dispositivo es justamente su portabilidad, es decir, la nanotecnología nos permitiría portabilidad en este caso, es decir, actualmente la problemática, o una de las problemáticas a campo para la detección de enfermedades, es que el productor o el veterinario a cargo de la sanidad de un campo tiene que tomar las muestras y enviarlas desde el campo a un laboratorio especializado, donde realizan el análisis y luego le devuelven, digamos, los resultados. Esto significa que desde el momento en que se toma la muestra hasta que se obtienen los resultados, esas muestras se trasladaron de un lugar a otro, sea por avión, por vía terrestre, demorando tiempo, arriesgando a que esas muestras lleguen degradadas, o bien a que los costos sean demasiado elevados y hagan inviable este análisis. Entonces, el dispositivo portátil justamente lo que resolvería sería el tema del traslado. Entonces, con el equipo a campo se toma la muestra y se obtiene el resultado en el momento. Bueno, el equipo funcionaría llevándolo en principio al campo, donde se junta el rodeo, se toman las muestras, sea de sangre o de lo que corresponda, se toma la muestra en tubos comunes,
de tubos de ensayo. Estos tubos se introducen en el equipo y el equipo toma la muestra de ese tubo, el volumen que requiere, y realiza el análisis en ese momento, en ese lugar. Lo que hicimos fue elegir dos enfermedades como modelo, dos enfermedades bovinas virales, para empezar el desarrollo sobre esas enfermedades. Las enfermedades que elegimos son el virus de la diarrea viral bovina y el virus de la leucosis bovina. Entonces, la idea a futuro es que una vez optimizado el equipo, el dispositivo para detectar estas dos enfermedades, posteriormente podamos agregar en el análisis de cada muestra muchas otras enfermedades. Es decir, que sea un sistema multiplex, que se le llama. En una misma muestra se analizan varias enfermedades. Primera pausa en Pampero TV y ya volvemos con más información. Cuando regresemos, matrícula en el RUCA. A partir de hoy, los operadores deben estar registrados para operar en el mercado de granos. www.noticias12.com.ar. Visita nuestro sitio web, toda la información local, regional y nacional. Volvé a ver las notas que más te interesan. www.noticias12.com.ar. Historia clínica. Programa histórico, conducido por Felipe Piña y el doctor Daniel López Rosetién, en el cual se exponen, a través del formato docuficción, las patologías de personajes notables de la historia argentina. Historia clínica. Durante el verano, Noticias 12. 30 minutos, el resumen del mediodía para estar informado. Por Canal 12, la televisión pública regional. Oficios, una serie de cursos cuya finalidad es la de enseñar diferentes trabajos. Oficios, por la nueva televisión pública regional. Noticias 12, edición central, el compacto de noticias nocturno, cubierto con la mayor responsabilidad periodística. El único medio presente en toda la región. Noticias 12, edición central. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Trece minutos pasaron de las 7 de la mañana en nuestro país y la temperatura actual aquí en la ciudad de Trenquelauquen es de 19 grados un décimo. Hablamos ahora del secado solar, un método que aumenta la conservación de alimentos y potencia también su comercialización. Desde tiempos remotos, el hombre utilizó la energía del sol para secar alimentos y conservarlos por más tiempo. Para aprovechar esta ventaja, técnicos del INTA desarrollaron un secadero solar. Se trata de una herramienta para deshidratar frutas y hortalizas que permite aprovechar remanentes de la producción y agregarles valor. El objetivo del secadero básicamente es la conservación de los alimentos. Cuando un productor tiene excedentes, para poder conservarlos y seguir comercializando durante otras estaciones donde no tiene el fruto de su producción, genera conservas y las puede envasar y comercializar en otras formas, en otros momentos del año, en otras estaciones. Además de que no genera residuos, es una utilización de la energía para generar un agregado de valor de su producción. El funcionamiento es muy simple, es por efecto invernadero con una cubierta de policarbonato, genera una cámara caliente que al circular el aire caliente se lleva
las partículas de agua que tiene la fruta, verdura, va secando poco a poco los alimentos para después envasarlos y usarlos en las comidas en otras formas. Por su diseño sencillo y de bajo costo, este método es utilizado por agricultores familiares que deshidratan, fraccionan y comercializan en las ferias estos alimentos sanos y económicos. Este diseño en particular es uno de los más simples. Se puede hacer con otros materiales, no solo con esta chapa galvanizada, sino se puede hacer en madera. La única condición es generar una corriente de aire y generar una cámara con una cubierta transparente que evite que se escape el calor tan fácilmente. Todas las inclinamos hacia el sol y recibimos los rayos de la manera más directa posible para aprovechar la mayor cantidad de superficie que se pueda. Se pueden hacer cosas muy diferentes. Hay sistemas combinados con uso de leña, porque cuando tenés mucha nubosidad, por ahí complementás con otra energía y seguís el proceso sin detenerlo, para que no se te pierda la producción que tenés ahí adentro. Porque si queda agua, se puede pudrir. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube y también nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios y también comentarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Como todos los días, aprovechamos a dejar nuestros saludos afectuosos para todos nuestros vecinos de aquí de Salazar, de aquí de la región en la provincia de Buenos Aires, y también para la gente de Trelew y de Chubut que dejaron sus saludos. Continuamos con la información en esta mañana de Pampero TV y es la temporada alta de tomate, una hortaliza protagonista en todas las huertas. En esta nota, claves para su mejor cultivo. El tomate acá se da bastante bien, depende también de las condiciones climáticas. La verdad que se hace bastante, la gente, digamos, es una hortaliza que está presente en la huerta, y también el tomate perita, el tomate cherry. Digamos que es una hortaliza que es de primavera-verano y es bastante requerida por la gente. Otra hortaliza es la acelga. Y la otra que la quieren sobre todo los abuelos, porque dicen que es muy buena para la salud y para la artrosis, es la achicoria. La lechuga amarga también es bastante requerida. Lo que proponemos es una huerta orgánica, entonces nos defendemos a través de las flores, de los preparados orgánicos con aromáticas. En esta huerta que estamos acá hay romero, hay laurel y las caléndulas. Yo los que les digo cuando estamos, doy las clases o las capacitaciones, es que las flores hay que ponerlas entre medio de las verduras, porque generalmente lo ponen, viste, en una macetita aparte, no. Para que cumpla su rol de atraer insectos benéficos son aquellos que se comen a los dañinos, como por ejemplo la vaquita de San Antonio. Pero le dicen, en realidad se llama San José, esa vaquita colorada, se come los pulgones y entonces es una manera de atraer insectos benéficos. Las caléndulas entregamos en otoño e invierno y en primavera-verano el copete o clavel chino. Desde hoy rige la nueva normativa para los operadores en el mercado de granos. A partir de hoy solo podrán realizar actividades en el mercado de granos aquellos operadores que tengan su matrícula vigente en el registro único de la cadena agroalimentaria. Las actividades obligadas a registrarse son los acopiadores consignatarios, acopiadores de maní, de legumbres, canjeadores de bienes y o servicios por granos, exportadores de granos, importadores de granos, compradores de granos para consumo propio, fraccionadores, mayoristas y o depósito de harina, desmontadores de algodón, industriales aceiteros e industriales de biocombustibles. También deberán registrarse el industrial balanceador, cervecero, industrial de destilería, molinero, arrocero, molino de harina de trigo, fraccionador y o refinador de aceite, acondicionador, corredor, mercado de frutos y opciones o mercado a término, explotador de depósito
y elevador de granos, entre otros. Solo deben inscribirse aquellos productores agropecuarios que actúen como compradores de cereal, independientemente de que las compras las hagan a productores agropecuarios o a otro operador inscripto en RUCA. Se recomienda a todos los operadores constatar el estado de su matrícula en www.ruca.magip.gob.ar. Repasamos ahora los últimos datos en el mercado de cereales. Valores disponibles para la soja, 2.400 pesos la tonelada. Maíz, 930. Girasol, 2.390. En los valores de pizarra, para la soja, Rosario, 2.500 pesos la tonelada. Bahía Blanca, 2.350. Maíz, Rosario, 940 pesos la tonelada. Girasol, Bahía Blanca, 2.000 pesos la tonelada. En los mercados a futuros, soja. El 2015 arrancó con bajas en Chicago. Los futuros de soja cerraron la jornada del viernes operando en terreno negativo como consecuencia de ventas técnicas que extendieron las bajas de la última jornada del año. En el mercado local, el año empezó tranquilo con poca oferta. En la soja de la nueva campaña, el valor negociado fue de $245 con entrega entre abril y mayo. Maíz. También el maíz cerró con pérdidas en Chicago, tanto por causas técnicas como por el clima favorable para los cultivos en Sudamérica. El mercado local acompañó las pérdidas. Por el maíz de la nueva campaña se manejó un precio de $130 con entrega en abril. Trigo. Los futuros de trigo acentuaron sus pérdidas y operaron en terreno negativo toda la jornada. Por este cereal, los valores negociados en el mercado local estuvieron entre $120 y $140 para las posiciones más cercanas de enero y marzo. Hacemos nuestra última pausa en esta mañana de Pampero TV. Cuando regresemos, cosecha de uvas, prevén mejores volúmenes y observan buena sanidad. Es velocidad, es espectáculo, es pasión. Para disfrutarlo a fondo, vos solo tenés que cuidarte. Acordate, el Dakar únicamente lo podés ver desde las zonas de espectadores. No te acerques a la pista, ni mucho menos la cruces. Y si vas con chicos, por favor que estén siempre con vos. Dale, haceme caso. Así el Dakar, Argentina, Bolivia, Chile, lo disfrutás con toda seguridad. De la mañana, como todos los días, tenemos los indicadores económicos y los cierres de las monedas. El dólar cerró para la compra en 8 pesos con 46 centavos. Euro para la compra cerró en 10 pesos con 78 centavos. El dólar para la venta en 8 pesos con 56 centavos y el euro en 11 pesos con 38 centavos. En las bolsas, Merval cotizó con un cierre positivo de 1.01 positivo. Mientras que Dow Jones, al igual que Bovespa y Nasdaq, tuvieron todos un cierre negativo 2.99%, 0.18% y 0.32% respectivamente.
Continuamos en esta mañana de Pampero TV compartiendo un mate como todos los días. Seguimos con la información. Los vecinos de varias comunidades pequeñas del oeste esperan que finalicen con las tareas del asfaltado de un camino por donde transitan los caminos de la producción. Acá estamos en la denominada Ruta del Cereal, que es un emprendimiento que, bueno, un proyecto que se hizo hace muchísimos años que se comenzó. Y bueno, ahora estábamos en la segunda etapa, que sería levantamiento, nivelación, compactación de los 20 kilómetros, 22 kilómetros que hay desde Monescazón hacia Salazar, que desde la ruta 86, de la ruta provincial 86, hay un acceso hasta Monescazón pavimentado hace aproximadamente 25 años se terminó. Y bueno, el proyecto y el anhelo nuestro es continuar con esta llamada Ruta del Cereal, que sería terminar en la ruta 33, en la localidad de Garret, que son aproximadamente desde 77 kilómetros desde la ruta 86 hasta la ruta 33. Se ha hecho la nivelación, la compactación desde Monescazón a Salazar en el enanchado. Ya está con las alcantarillas, están completas desde Monescazón hasta la localidad de Garret, el alcantarillado completo. Y bueno, ahora lo que se estaba trabajando la empresa, la unión de una UTE, que es de Fontana y Castro y Vialagro, estaban en el entoscado, se había comenzado el entoscado para luego hacer el asfaltado y obras de arte, que es lo que se llama. Beneficia aproximadamente a 700.000 hectáreas totalmente agrícolas y ganaderas, para poder sacar el cereal que tanto va para los puertos de Bahía, Rosario o Necochea. Es inminente que nosotros tengamos una salida segura, tanto también para lo social, para cuando tiene que salir una ambulancia, cuando llueve, porque estos son caminos arenosos, francoarenosos, pero cuando llueve se complica un poco, ¿no es cierto?, la salida. Entonces, teniendo una salida segura asfaltada es la que nos permitiría, ¿no es cierto?, integrarnos más a la región y a todos los centros comerciales aledaños, ¿no es cierto? Y faltan pocas semanas para la vendimia y se pronostica una buena cosecha de uvas en 2015. Pero todavía resta esperar qué va a pasar con el clima durante este mes de enero, ya que puede haber posibles tormentas y episodios de granizo. La cosecha de uvas tiende a ser similar a la de 2014 y en el sector se recuperó el volumen de uva de mesa y pasa, que el año pasado sufrió hasta un 30% de pérdidas por las heladas tardías, granizo y lluvias. El primer informe de la vendimia 2015 del Instituto Nacional de Vitivinicultura destacó para San Juan la ausencia de daños importantes por granizo y heladas y una buena cantidad de hojas y sanidad en las viñas. A esta altura del año se está ante un buen volumen de uvas a cosechar, aunque resta esperar cómo se desarrolla el siempre vertiginoso mes de enero. En síntesis, se anticipa una cosecha con buen volumen, muy por encima de la campaña pasada. Pero también dependerá de si hay suficiente agua, un factor que incidirá en el tamaño de la valla, tanto como el calor. En el 2014, en todo el país, se cosecharon 2.635 millones de kilos de uva. Y llegamos al final de otro Pampero TV, pero los esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana, como todos los días. Que tengan todos un muy buen lunes.